Alberto Fidalgo compareció hoy ante los medios junto al senador Miguel Fidalgo para valorar los últimos datos del paro ourense y los efectos del plan E puesto en marcha por el Gobierno. Son 239 parados menos, 239 familias menos, con seus membros en paro e que, por lo tanto, é un feito positivo. Quero remarcar, ademais, que xa o segundo mes consecutivo en que se produce a caída do paro na provincia de Ourense. Según el diputado socialista, las medidas adoptadas por el Gobierno de Zapatero están dando sus frutos y demuestran que se está en el buen camino. Estamos nun feito positivo, nun feito que non significa, obviamente, ao final dunha situación difícil de crisis, pero que nos pon nunha situación millor e, sobre todo, nunha situación optimista e, sobre todo, nunha visión de resposta da sociedade ourensana ás medidas de estímulo do Goberno.